Ya estamos en el sitio, ¿no? Sí, mira, Tony, en este edificio fue donde se encontró a Rambal el 18 de abril del 76 y, bueno, se podría decir que aquí fue donde empezó todo. José Ribeiro nos ha llevado hasta el propio corazón de Cimavilla, el barrio alto de Gijón, el de pescadores, o si quieren, el barrio de Rambal, una figura presente desde el mismo día de su muerte, el asesinato que aún se recuerda y que marca el primer documental sobre esta leyenda de Gijón. Creo que es un personaje que se ha ganado el suficiente cariño de toda la ciudad como para que se le haga una especie de reconocimiento en forma de documental, ¿no? Porque en lo audiovisual hasta ahora no se había hecho nada. Mientras avanzamos por la calle por la que huyó el asesino, o los asesinos de Rambal, José nos habla de casi 5 meses de preproducción que le sirvieron para descubrir una persona diferente. Sí, principalmente descubrí un poco más de lo que más me interesaba, ¿no? De la persona, más que del personaje, digamos. Entonces, bueno, gracias a muchos testimonios de vecinos y de mucha gente del barrio, porque, bueno, hubo que empaparse de mucha literatura que hay sobre Rambal y hablar con mucha gente, buscar mucho material videográfico y de archivo y demás. Bueno, la idea es que empiece a moverse ahora por festivales y que, bueno, tenga toda la difusión que merece, tanto la historia del propio Rambal como la del barrio de Cimavilla, ¿no? Y ver todo lo que cambia en estos años. Ese es el objetivo, como homenaje a Rambal y también al propio barrio, un estreno en Gijón de Rambal, Si yo hablara.